Lo primero que usted hace cuando le van a trabajar un proceso de visa de turista es enviarle la información que el abogado o el asesor le pide a usted, ¿verdad que sí? Usted le envía la información porque en base a esa información es que el abogado o asesor le va a llenar el formulario, ¿verdad? Claro que sí. Pero entonces, cuando el abogado o asesor le llena el formulario, o antes de llenarle el formulario, antes de usted pagarle un peso al abogado o asesor, quiero que tomen en cuenta esto y hagan lo siguiente. No importa quién sea, abogado o asesor, no importa el que te vaya a hacer el proceso. Antes de usted darle un peso o de enviarle su información, usted va a hacer lo siguiente. Usted le va a decir a ese abogado o asesor, yo necesito que el formulario que tú me vas a llenar de visa de turista, tú me des la palabra de seguridad del formulario que me corresponde porque es mi formulario. Reitero, al abogado o asesor que le vaya a hacer el proceso, usted le va a decir lo siguiente. Necesito que en el mismo momento que tú me llenas el formulario y que tú me muestras el formulario en pantalla, ese formulario en ese mismo momento tú tienes que enviármelo a mí, aunque suena redundante. Ese formulario que tú me llenas con las informaciones que yo te doy, tienes inmediatamente, cerraste el formulario, que enviármelo. Y no hay que tomarle foto a la pantalla de la computadora. No, tú tienes que enviarme el formulario. Descarga el formulario en tu computadora y envíame el formulario. No me envíes capturas de pantalla. Olvídese de eso. Descargue el formulario o descargue cada pantalla y usted me va a enviar esa descarga. O me descargue el formulario de manera completa. No me envíe captura de pantalla. Pero además de eso, usted, señor abogado o señor asesor, usted tiene que darme la palabra de seguridad que usted le puso al formulario, porque ese formulario es mío, no es de usted. Y yo tengo derecho a tener el backup de ese formulario. Yo tengo derecho a tener acceso a entrar al backup de ese formulario y si hay una información que está mal, que no sirve o que me puede afectar, yo tengo derecho con esa palabra de seguridad de entrar al formulario y encima del backup que tengo, rehacer el formulario a mi favor. Porque si usted cometió un error y usted no me dé el formulario, ¿cómo yo lo voy a saber? Yo tengo que ver el formulario. Usted me envía el formulario y me da la palabra de seguridad. Eso es lo primero. Lo segundo que usted le va a pedir al abogado o asesor antes de usted darle un peso es, yo necesito que tú me des el correo electrónico del perfil, el correo electrónico del perfil que tú crees, si no pones el correo electrónico mío, y me des la clave de ese correo electrónico. Necesito que me des el correo electrónico del perfil y la clave que tú creaste para ese correo electrónico del perfil. Porque ese correo electrónico y esa clave que tú creaste, aunque tú la creaste, son mías, porque son de mi proceso. ¿Me doy a entender? Cuando hablo del perfil, del correo electrónico y la clave, es donde usted crea el perfil, obviamente, para tomarse las huellas y donde usted selecciona la cita de huellas y la cita consular.
Porque resulta que hay algunos abogados y asesores, y lo sé, porque a diario vivo yo bregando con eso de personas que le han trabajado otros, y cuando vienen donde mí, yo le digo, ¿usted tiene su formulario? Sí, yo tengo el formulario, mírelo aquí. Y me muestran la hojita que llevaron a Galería 360 del formulario, que es una hoja, y la hojita de la cita, que es una hoja. Y me dice, mírelo aquí. ¿Y quién te dijo a ti que ese es el formulario? Eso no es el formulario. Esa es la hoja de confirmación del formulario. Y te han vendido de que ese es su formulario, cuando en la hojita de confirmación lo único que está es el número del formulario, tu fecha de nacimiento, el día que se hizo el formulario, tu número de pasaporte y tu nombre. Y esa es toda la información tuya. Esa no es toda la información. La información tuya está dentro del formulario. Pero a Galería 360, que ahora está en Sanville, solo se lleva la hojita de confirmación, porque tú no llevas el formulario. Mire, estas 12 páginas es mi formulario. Tú simplemente llevas la portada, que es una constancia de que te llenaron el formulario. Pero tú debes tener derecho a tu formulario. Debes tener acceso a tu formulario. Porque de tu formulario es que tú vas a estudiar la experiencia que tú vas a vivir cuando vayas a una entrevista consular. Tú no la vas a estudiar del entrenamiento que la persona te dé simplemente. Porque si, por ejemplo, tú vas a viajar el día 1 de julio del 2025 y en tu formulario te pusieron que tú vas a viajar el 1 de julio del 2025, pero cuando tú vas a tu entrevista te preguntan, ¿y en qué fecha usted piensa viajar a los Estados Unidos? Pero resulta que la cita tuya es ahora en noviembre, pero en el formulario te pusieron que tú vas a viajar el 1 de julio del 2025. Entonces tú, como no sabes lo que hay puesto en el formulario, porque el abusador de tu abogado, de tu asesor, se quedó con esa información y no te la dio, tú de una vez vas a decir, ahora en diciembre, en diciembre, pero aquí dice que usted va a viajar en julio, por ejemplo. Entonces, usted debe tener acceso a su formulario. Debe tener su formulario en mano, la palabra de seguridad del formulario, el correo electrónico del perfil, la clave del perfil, su hoja de selección de citas, la hoja de confirmación del formulario. Usted debe tener absolutamente todo. Porque si no, cuando usted vaya a su entrevista consular, usted podría fracasar porque usted no sabe qué le pusieron en el formulario. Ahora bien, si a usted no le dieron la visa y usted quiere hacer un proceso de nuevo, pero usted no lo quiere hacer con esa persona con la cual usted fracasó y usted quiere hacerlo con otra persona, lo ideal es que esa otra persona vea si a usted le hicieron una porquería, si le hicieron un disparate o si le hicieron un buen trabajo. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta si a usted le hicieron un buen trabajo y no una porquería? Viendo el formulario. Desde que yo veo un formulario, yo de una vez digo, pero ¿y esto? Y mira esto aquí, y mira esto aquí. Entonces, a través del formulario es que uno se da cuenta del disparate que te hizo el abogado o que te hizo el asesor, a través del formulario. Pero si no te dan el formulario, ¿cómo tú sabes? Pero también se da el caso de que a ti te pueden haber hecho un daño en el formulario y nunca vas a conseguir visa. Y tú vas a ir 1000 veces a buscar visa y nunca te la van a dar, porque tú no estás consciente de lo que te pusieron ahí. Porque una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que te pongan. Entonces tú debes tener acceso pleno a tu proceso de visa de turista. No le des un peso a un abogado o a un asesor si él no se pone de acuerdo contigo, que te va a dar la palabra clave del formulario, que te va a entregar el formulario de una vez. No di que al final, no. Él hizo el proceso hoy mismo tiene que darte el formulario, que te va a entregar la hoja de confirmación del formulario, la hoja de selección de cita, el correo electrónico del perfil, la clave del perfil. Tiene que entregarte
todo. Para tus procesos migratorios, comunícate con los expertos Isauro y Roberto, los líderes Isauro USA Visa y Roberto Cruz Oficial con doble F.